¿Cómo le va? Aquí estamos listos para transitar este último tramo del día con invitados de todas partes del mundo, especialmente de España, porque ellos ya están acercándose a una época de mayor libertad. Han pasado el momento más difícil de la pandemia, por lo menos eso es lo que se lee en los diarios. Y nosotros aquí acostumbrándonos, cada día preguntándonos cuánto más va a durar esto, preguntándonos cómo va a ser el mundo, la vida, las iglesias, después de este tiempo de cuarentena, llenos de preguntas, pero también llenos de gratitud y alabanza a Dios por su cuidado, y por poder hacer cada noche este programa y conectarnos con usted, que con tanta fidelidad nos sigue. Mi invitado tiene un apellido difícil, entonces como he cometido el error muchas veces de pronunciarlo mal, le voy a dejar que él lo pronuncie. Es de Barcelona, Daniel. Bienvenido, Daniel Banyuls, ¿puede ser? ¿Lo dije bien? Perfectamente. Buenas tardes, buenas noches. Banyuls. Sí, lo has dicho perfecto. Ah, mira, ¿qué clase de apellido es este, Daniel? Es un apellido catalán y, por tanto, algunos de los apellidos catalanes tienen la letra NY, que es el equivalente a nuestra ñ castellana. La pronunciación es la misma en ñ, pero se escribe con NY. Y por eso a algunas personas puede costarle un poco al principio, pero lo has leído perfectamente. Bueno, Daniel, vos sos, dijiste... nosotros, los españoles, pero ¿vos sos español o catalán? ¿O las dos cosas? Es una pregunta muy complicada en estos tiempos de responder ahora mismo. Yo digo siempre a los que me preguntan esto que yo soy ciudadano del cielo y para allá voy. Y mientras tanto, nací en Cataluña y vivo en Cataluña, en Barcelona, una ciudad preciosa. Sí, y pertenece a día de hoy, hasta el día de hoy, pertenece a un territorio como es España. Y este tema está en el candelero y está en tensión política en nuestro país y, de hecho, ha traído mucha tensión aún. Y no sabemos cómo va a acabar y cómo se va a resolver, pero de momento el estatus político que tenemos es el que te acabo de contar. Sí. Y Daniel, ¿te criaste en qué barrio de Barcelona? Yo nací en Barcelona, pero vivo justo en la periferia. Hay muchas ciudades importantes muy pegadas a Barcelona, lo que es el área metropolitana. Vivo en una de esas ciudades pequeñas que se llama Ripollet, que es un pueblo, no tan conocido porque Barcelona eclipsa todo el área metropolitana, lógicamente. Claro. Es la gran ciudad, la gran metrópoli. Y vos sos pastor, ¿no?, desde hace mucho tiempo, pero la pregunta es ¿cómo llegaste a la fe? Pues yo me convertí a la edad de los 13 años, habiendo nacido antes en una casa y en un hogar cristiano. Mis padres me llevaban a la iglesia con normalidad cada domingo, pero durante muchos años, hasta esa edad, hasta los 13 años, creí que yo era creyente por el simple hecho erróneo de haber nacido en una casa de creyentes. Evidentemente, a esa edad, a la juventud o a la adolescencia, no llegaba aún a determinar que la fe es totalmente personal e intransferible. Y a los 13 años sí, gracias a Dios, por su gracia, escuchando a un predicador con claridad y con contundencia, entendí con nitidez que Dios me hablaba y que Dios me llamaba a la fe y a la decisión personal. Y eso es lo que hice a los 13 años y ahí entiendo que empezó mi carrera o mi caminar con Cristo. No antes, lo anterior no lo considero historia personal de fe, en todo caso preparativos, en los cuales, por supuesto, mis padres tuvieron mucha importancia y les debo mucho de ello, ¿no? Pero mi caminar empieza a los 13 años, en mi conversión. O sea que viviste la fe cristiana en una época de dificultad, de oposición, no digo de persecución, pero... A mí me tocó,
Sí. A mí me tocó ir lo que llamamos en España ya la época de la transición política, en la que la dictadura había terminado. Ah, bueno. Pero, por tanto, no me tocó vivir a mí en persona ningún tipo de persecución física, pero sí la vivieron mis padres y sí la vivieron partes de algunos de mis familiares. Es decir, conozco eso, he oído de eso por los relatos que han contado en casa, ¿no? De problemáticas con la administración, con los políticos, con la autoridad de turno, ¿no? Y sí que eso ha existido y lo hemos vivido nuestros padres y nuestros familiares y amigos, sí. Yo personalmente, haber nacido ya o haberme crecido ya en una etapa de libertad o de cercanía de libertad, nos permitió vivir que esta situación de persecución no fuera con nosotros. Ahora, lo que sé que estuviste de misionero en África, ¿cómo fue que llegaste a la decisión de vivir en Barcelona, vaya ciudad llena de restaurantes, cafeterías, y bueno, el estadio, el Camp Nou, para ir a ver a Messi, digamos, y de golpe dejas todo y te vas al África? ¿Cómo se entiende eso, Daniel? Bueno, entiendo que pueda no entenderse. Eso lo puedo dar por lógico. Eso solamente se puede explicar desde la vocación y desde el llamamiento que Dios da a una persona y a un cristiano. Cada uno tiene un llamamiento distinto y evidentemente ninguno es mejor ni peor. Todos son útiles y beneficiosos para la obra de Dios. A mí el Señor me llamó estando en mi tiempo de formación bíblica, en lo que llamaríamos el seminario o el instituto bíblico, y ahí comenzó a mostrarme que Dios quería contar conmigo para algo en algún lugar lejano. Así que fui abriéndome a la posibilidad de escuchar su voz hacia latitudes distantes y lejanas, y Dios preparó el escenario para coincidir con la que sería mi esposa, mi novia, que tenía esa misma inquietud misionera. Con lo cual, cuando terminamos los estudios, tuvimos claro que íbamos a estar a disposición, si el Señor lo quería, para servir en un lugar pues distante. En esos momentos, la Convención Bautista, en la que yo participaba como miembro de mi iglesia, tenía interés e inquietud desde ya hace muchos años, llevaban como 15 años interesados en empezar un campo misionero en África Central, y allí es donde me propusieron si quería ir y si quería participar y colaborar en este proyecto. Y la cuestión es que fue una respuesta bastante sencilla de dar, porque era un sueño que teníamos tanto yo como mi esposa. Y así que nos fuimos, con cierta pena por dejar aquí no solamente la ciudad de Barcelona, sino por dejar a la familia, a los padres, familiares, que lógicamente hay detrás de eso siempre una decisión de dolor y de ciertas lágrimas, pero con ilusión, con ganas de creer, de convencidos de creer que estábamos haciendo lo que Dios quería. Claro, y fueron al único país de África que habla en español, o algo parecido al español, ¿no es cierto? Sí, Guinea Ecuatorial es un país pequeñito en el corazón de África, justo casi cercano al Ecuador, y que fue anteriormente una colonia de España, ahora ya hace ya, lógicamente, hace muchos años que dejó de serlo, pero es el único país de África que conserva el castellano como lengua oficial. Así que cuando uno piensa desde España en misiones, y si piensa en misiones en África, uno de los países candidatos normalmente es siempre Guinea Ecuatorial, porque uno sabe que al llegar allí no tiene necesidad imperiosa de aprender un idioma, porque le van a entender cuando llegues y bajes del avión. Entonces, es el único país que esto sucede en toda el África, al menos en la África subsahariana, ¿no? Sí. ¿Y es un español que vos entendías, el que hablaban ellos? Sí, en general sí. Hablan un castellano para nosotros un poco antiguo, un castellano de nuestros padres y de nuestros abuelos. Ah, mira. Algunas de las expresiones no las entiendes al principio porque te hace pensar en que has ido muy atrás en algunos momentos, pero nada, es un castellano el 95% perfectamente entendible, muy bien, fácil de entender, sí. Y bueno, es un lugar donde hace falta misioneros seguramente, porque tiene una isla y enfrente todo el territorio del continente, ¿no? ¿Dónde estuviste vos, en la isla o en el continente? Sí, yo vivía en la zona que llamamos la zona continental de Guinea Ecuatorial, porque Guinea tiene un país curioso que tiene la capital fuera de su territorio principal, lo tiene en una isla. Así que en la isla está la capital, que es Malabo,
Y en el territorio continental está la segunda ciudad del país, que se llama Bata. Las dos son importantes y yo estaba viviendo en la parte continental, que es donde el territorio era más amplio y donde de alguna manera había mucho más campo abierto y más labor pendiente por hacer. Ahí es donde nos instalamos, ahí es donde empezamos a trabajar y donde digamos que la obra misionera era más evidente, porque también al haber más territorio también había mucha más población. Así que ahí es donde estábamos instalados. La ciudad se llama Bata y es ahí donde básicamente la mayor parte de nuestro tiempo lo dedicamos a esa zona. Cuando fuiste, Daniel, allí estabas casado, pero tenías criaturas ya, habían tenido hijos, el matrimonio. Y la otra cosa es, ¿cómo es la ciudad? ¿Tiene el confort, tiene todas las facilidades que tenemos en las ciudades del occidente, ¿no? Aire acondicionado, restaurante cerca, delivery, que te puedan traer la comida ya hecha, todo eso. ¿Cómo está eso en...? ¿Cómo era eso en Bata? Cuando llegamos allí, íbamos viajando, mi esposa y yo, casados lógicamente, pero con nuestra primera hija de 8 meses. Así que llegamos con un bebé en brazos. El bebé no se acuerda lógicamente de esa primera etapa, pero nuestra hija vivió sus primeros 8 años de vida allí con nosotros en Guinea. De hecho, ella se siente más africana a veces que europea. Y de hecho, parte de lo que está pasando ahora con su vida tiene que ver con eso, porque ella ha vuelto allí. Sí, ahora está allí siendo misionera. Nosotros cuando llegamos al país estaba en situación económica muy degradada, muy difícil, uno de los países más pobres de África. A veces en algunos momentos era el que tenía el ranking más bajo de toda África. Y lógicamente faltaban muchas cosas, faltaba comidas básicas, faltaba confort, evidentemente, que nosotros veníamos dejando en Europa. Nos faltaba electricidad. En algunos momentos la luz se marchaba y se iba de viaje de verdad para no volver en 4 o 5 meses. No. Y eso era cada año, sucedía cada año. Con lo cual había que convivir con esa realidad de carencias, de confort, con las cuales evidentemente uno se choca. Es decir, eso forma parte del choque cultural, además del choque propiamente cultural de las diferencias de pensamiento, ¿no? A veces uno piensa que la diferencia con África es, o con el África negra en este caso, subsahariana, a veces uno piensa que es una cuestión de piel o de color de piel. Eso, en el fondo, es la menos de las diferencias, esa es la más pequeña de las diferencias. La diferencia importantísima es una cosmología, una forma de ver el mundo totalmente diferente a la nuestra, con nuestra tradición europea o judeocristiana, que evidentemente allí era totalmente distinta, ¿no? Entonces, el choque cultural es importante y a eso se le añaden elementos, como decía hace un momento, pues de falta de confort, de ausencias, de comodidades que consideramos normales. Lo bueno de esta historia es que uno se da cuenta de cuántas cosas tenemos que estar agradecidos a Dios. Por el simple hecho de ir a la pared y ver que el interruptor nos da la luz, o que en el baño o en la cocina el grifo lo abrimos y sale agua, son hechos tan cotidianos, tan simples, como el hecho de respirar, por ejemplo, que nos parecen ya que no tienen valor, y realmente son tremendas las bendiciones que Dios nos da todos los días en cosas que ni reparamos en ellas. Y eso, cuando uno va a un lugar como África, de alguna manera se hace más consciente y se hace más sensible a que estamos muy bendecidos en el plano material, aparte evidentemente del espiritual, y que no somos tan agradecidos como deberíamos ser. Sí, me llamó la atención ese comentario que hiciste de la cosmovisión que ellos tienen, ¿no? Nosotros generalmente aquí en toda Latinoamérica tenemos más o menos una misma cosmovisión, lógicamente, que hay muchos pueblos originarios que tienen su propia cultura y entienden el mundo muchas veces de manera totalmente diferente a lo que lo entendemos los latinoamericanos, que en general somos descendientes de españoles, italianos, ¿no es cierto? Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta que hay otras cosmovisiones, porque vivimos en una ciudad, en un país, en un continente que más o menos todo es igual. Hay muchas diferencias, pero la cosmovisión está clara, es común a todos. Háblanos un poco de qué cosas encontraste vos en la cultura de africana que te llamaron la atención, que eran radicalmente opuestas, como vos dijiste, a lo que vos sentías, pensabas, habías vivido.
Bueno, igual que hay muchas Latinoaméricas y aunque tenéis todos mucho de parecido, también hay muchas Áfricas, aunque también por fuera nos parecen bastante parecidas, pero es verdad, cada país tiene un poco su idiosincrasia, pero es cierto que hay algunos temas en común. A mí me llamó mucho la atención y aún nos sigue llamando mucho la atención el carácter importantísimo que tiene la espiritualidad en África. Es decir, lo que nosotros llamaríamos espiritismo. O animismo, es la religión oficial del África Negra, mucho más importante que el cristianismo en todas sus vertientes. Así que en Guinea Ecuatorial también, como en otros países del África Negra, la gente cree, es decir, otra cosa es lo que profesa el domingo y dónde le encuentras el domingo por la mañana, pero lo que la gente cree, en lo que realmente tiene temor, es en los espíritus. La presencia de los espíritus es totalmente real y verídica en la vida de cualquier familia de Guinea Ecuatorial y por extensión de los países cercanos a ella, el resto de los países africanos. Y eso lleva a una perspectiva, a una cosmología del mundo totalmente distinta a la que uno puede haber aprendido, ya sea que descienda de una tradición judeocristiana europea o incluso si desciende del ateísmo materialista más radical, que es como el que ahora vivimos más fuertemente en Europa, ¿no? Sea que uno sea ateo o sea que uno sea cristiano, lo que ve en África es distinto. Allí se ve la presencia permanente en los corazones y en las vidas de las personas de la presencia de sus antepasados. Están totalmente cercanos, de hecho están enterrados en el patio de su casa, en la puerta de su casa, están enterrados sus padres y abuelos. Y eso quiere decir que su presencia espiritual es permanente y real. Eso hay que convivir y aprender con ello, hay que aprender a vivir con esa realidad, porque eso también hace que las personas, especialmente cuando no conocen a Jesús, estoy hablando de las personas sin ser salvas, sin haber tenido un encuentro con el Evangelio, evidentemente viven en un fatalismo. Ese fatalismo típico africano es un fatalismo muy triste, muy, muy dramático, porque viene a transmitir la idea de que no hay nada que hacer ante lo que me va a pasar. Es decir, es un fatalismo pesimista, confiado en un destino negativo y que yo no puedo parar, yo no puedo detener. Por lo tanto, si alguien me ha hecho una maldición o lo que llamamos en España un mal de ojo, no sé si se. Sí, lo Supongo que en mismo. Argentina se dirá parecido o algo similar. Si alguien me ha echado un mal de ojo o una maldición absolutamente irrevocable, mi destino va a ser totalmente negativo. Es decir, está en las manos de ese chamán o de ese brujo que alguien, un vecino, contrató contra mí. Lo explico rápido, pero en realidad la historia es tal como la cuento. Entonces, hay que convivir con esa realidad con la cual uno nunca ha convivido en Barcelona, con la presencia de un chamán que un vecino puede contratar contra mí, pero que en Guinea eso realmente es totalmente cotidiano. Evidentemente, el mensaje del Evangelio, y tiene que ver mucho con la cosmología, nosotros lo cambiamos o de alguna manera lo reenfocamos distinto. Nosotros no hablábamos tanto, que también, pero no hablábamos tanto del Dios del amor o del Evangelio del amor, que también evidentemente es el mensaje central del Evangelio, la gracia y el amor de Jesús, pero hablábamos mucho más también del mensaje del Dios del poder. Porque en Guinea Ecuatorial nadie es ateo. Todo el mundo cree que existe una realidad espiritual superior, Sí. a la cual le rinde absoluto temor. Más que temor, a veces es miedo y pánico. Es una superioridad espiritual que no es mi amiga, es una superioridad a la que tengo que tenerle miedo y mucho respeto porque probablemente me pueda hacer daño en esta vida, vida presente, ¿no? Y entonces lo que nosotros combatíamos, entre comillas, predicábamos para contradecir eso, es que hablábamos de un Dios de poder, un Dios que está por encima del mal, que está por encima del enemigo, que está por encima, evidentemente, de Satanás y que por encima de cualquier maldición que Satanás pudiera enviarte, por encima de él está el poder, evidentemente basado también en el amor que tiene Dios para tu vida, ¿no? Entonces, esa cosmología, incluso a nivel evangelístico, nos tuvo que hacer modificar algunas de nuestras acciones y algunos de nuestros planteamientos, como digo, misioneros, ¿no? Pero bueno, sí, evidentemente la cosmología es totalmente distinta, aunque salvando los detalles que he dicho antes de que hay muchas Áfricas y cada una tiene sus matices, pero Sí. globalizando, estamos hablando de una África muy marcada por el animismo, por la brujería, por el espiritismo, que lleva también a un fatalismo existencial
que es difícil de combatir si no entra evidentemente el mensaje de Jesús. Claro, ahora ellos no es que tienen una fe ciega, y a ver si puedo explicar lo que quiero decir. Ellos creen en eso porque lo ven, lo sienten, lo viven. El efecto del poder de Satanás, algunos se pueden matar de risa, Satanás no existe, eso forma parte de las películas esas de terror, de los castillos embrujados, pero Satanás es real y ellos lo ven, lo perciben. Vos te voy a hacer una pregunta difícil, no creo que se la haya hecho jamás a nadie. ¿Vos viste la manifestación del poder del enemigo en algún momento? Sí, sin duda, claro. Contra mi gusto y contra mi placer, pero tuve que ver y asistir a ceremonias de brujería que se hacían al lado de mi puerta y que no tenía más remedio que sufrir, no digo asistir, sino sufrir, y evidentemente ver posesiones demoníacas y ver todo tipo de manifestaciones del enemigo. De hecho, una de las cosas que la experiencia misionera allí al menos reafirma es tu fe, porque te confirma, por supuesto, que Dios existe, por supuesto, porque evidentemente el enemigo también existe. No me gusta predicar ni hablar de él, no me gusta hacerle honores, ni nunca o casi nunca lo incluyo en mi predicación, pero sí puedo certificar con toda convicción y con toda sinceridad que el enemigo es real, lo cual quiere decir que Dios también es real y que eso nos tiene que hacer pensar. Uno de los detalles que me hizo pensar mucho es como ver, me conmovió, es ver a los familiares, a los padres, llevar a sus niños con solamente 2, 3 años a los actos de brujería, para que los niños aprendieran desde niños, no de niños, incluso desde infantes, a tener miedo, a tener temor, a criarse en el pánico, en el fatalismo. Y me hizo pensar cuánto teníamos que aprender en mi país, en mi cultura, que a veces dudamos en las iglesias de llevar a los niños a la escuela dominical. Y lo conté cuando regresé a Barcelona. Les dije, hermanos, ¿tenéis miedo o tenéis reparo en llevar a vuestros niños a la escuela dominical? Mientras que en África nadie duda de que hay que llevar a sus hijos a los 2 años o a los 3 años a que asistan a actos de brujería pura y dura. Evidentemente eso afecta a los corazones, evidentemente afecta a las mentes, afecta a las personas y evidentemente crecen para siempre como un sello imborrable en lo profundo de su corazón, sabiendo que el enemigo existe. Y yo nunca diría que no existe. Yo solamente decía, y repito, que existe alguien que es más poderoso que él. Absolutamente. Ahora, quiero que me sigas contando de esa experiencia, ¿no? Porque es raro encontrar a alguien que haya vivido 8 años metido en ese lugar, metido. A ver, me sonó medio mal esa expresión mía. Misionando en ese lugar con sus hijitas, sin luz, sin muchas veces sin agua. Tenés que haber vivido decenas de experiencias de ver la manifestación del enemigo, pero también de ver la manifestación de Dios. Y eso me va a llevar después a cómo pudiste transferir toda esa experiencia a tu tarea, ahora ya no en un país africano, sino en una ciudad europea como Barcelona. Pero contame, ¿qué llegaste a ver del malo y también de bueno, del poder de Dios actuando allí en tu experiencia misionera? Bueno, una de las conclusiones que uno puede sacar, siendo que esté en África o siendo que esté en Argentina o en Barcelona, es que Dios es un Dios de poder y que la palabra nunca vuelve vacía. Así que lo que nos dedicamos fue simple y llanamente a predicar el Evangelio, a compartir el mensaje de Jesús, la esperanza que hay en Jesús, la liberación. La palabra liberación y libertad también es muy importante, o lo era al menos muy importante en nuestra predicación. Y confesar a Jesús y confesar que Dios es poderoso a través de él, que su sangre tiene poder, eso nos permitió evidentemente también ver grandes experiencias de cambio en hombres y en mujeres y en jóvenes que entregaban sus vidas delante de nosotros a Jesús de una forma sincera y honesta y que hasta el día de hoy siguen siendo personas que han puesto su caminar detrás de Jesús. Con lo cual eso fue una maravillosa experiencia, por eso he dicho antes que bueno, hemos visto muchas cosas, pero también hemos visto muchas bendiciones y una de ellas principales evidentemente ha sido ver
que Dios es real, que es poderoso y que toca vidas. También en África, por supuestísimo, y también en Guinea. Varios de esos hombres y varias de esas mujeres que yo he visto hoy son líderes, hoy son pastores. Fueron personas que escucharon el Evangelio conmigo o con otros misioneros, eso no tiene importancia, pero les hemos visto cambiar, hemos visto sus cambios radicales. Entregaron sus vidas, entregaron sus errores, entregaron sus ataduras espirituales, sus brujerías. Algunas de ellas eran brujos, algunas de ellas eran personas que estaban en actividad espiritual, espiritista, y hoy les conozco por nombre y por cara, y tengo sus nombres y sus caras en mi memoria. Son hombres y mujeres que sirven al Señor. Con lo cual, una cosa evidentemente compensa a la otra de largo, ¿no? Y eso nos dio mucha bendición, mucha bendición. Discipularles después fue un trabajo mucho más complicado. Quizás en Guinea o en África la labor más complicada no es tanto la evangelística, sino más bien el discipulado, el transitar en la enseñanza teológica errónea recibida a una enseñanza bíblica, a una enseñanza del Nuevo Testamento, ¿no? Pero bueno, en eso estuvimos y a eso dedicamos la gran parte de nuestro ministerio, iniciando las iglesias y evidentemente también discipulando a los creyentes. Claro, porque lo que ellos creen no solamente forma parte de su fe, sino forma parte de su manera de vivir, de su historia, de su cultura. El discipularlos que limpien eso no debe haber sido una tarea fácil. Nos pasa más o menos lo mismo también en las ciudades occidentales, como las que ahora vivimos. Ya no por una cultura espiritista, sino por una cultura racional, humanista, muchas veces agnóstica o atea. Entonces, cuando alguien se convierte de golpe, le tenés que enseñar el ABC. Decís, ¿cómo? Pero esto lo aprendí yo cuando era chiquito, ¿no? Esa persona no lo puede aprender así tan rápidamente, necesita que se lo expliquemos. Por eso la pregunta que te hacía, volviste a España a trabajar como pastor en una iglesia, ¿qué similitudes encontraste? Obviamente las diferencias enormes, ¿no? Pero ¿qué similitudes encontraste al hacer tu trabajo entre lo que habías vivido en África y lo que ahora estabas viviendo en Barcelona? Bueno, las diferencias son abismales, lógicamente. Uno vuelve a su cultura y se da cuenta de cuán distante es y cuán diferente es. El hombre blanco o negro sigue siendo un hombre que necesita a Dios, sin duda. Y yo descubrí algo que ya había dejado atrás, pero que lo recuperé, y es la necesidad espiritual de mi propio país. Y yo vivo en un territorio, probablemente está considerado uno de los territorios menos alcanzados del mundo. Estamos sirviendo y ministrando en una zona de España, en Cataluña, que se puede incluir con el resto de España también, pero que vivimos en una de las zonas menos evangelizadas, con mucha más necesidad y más desafío misionero. Probablemente estamos entre los 10 lugares del mundo con más necesidad. Y eso evidentemente nos hizo evidentemente caer del árbol. Es decir, nos dimos cuenta rápidamente de que volvíamos a un lugar donde la gente no creía en el demonio, ni tampoco creía en Dios, ni creía tampoco en ningún tipo de efecto o de realidad espiritual, ni aquí ni allá. Por lo tanto, había que empezar muy, muy de cero, ¿no? Estamos marcados, como tú bien has dicho, en una cultura pues racionalista, supuestamente, muy humanista, cada vez más, al menos en mi entorno, marcada ya no tanto por el agnosticismo, que también, sino a veces por un ateísmo militante, marcado por el materialismo. Es decir, mi vida termina cuando termine mis años, mis 70, mis 80, mis 90 años de vida, y después de esto no hay más, sin duda. La gente que cree esto a mi alrededor, donde yo vivo. Amo mi país, amo mi ciudad, pero me duele, evidentemente, ver cuán poca fe hay en este lugar del mundo. Y, evidentemente, eso nos puso a trabajar en un ámbito distinto. No es lo mismo África que Europa. Y la cosmología también era distinta. Como he dicho antes, en Guinea Ecuatorial es difícil encontrar a nadie ateo. Hay una frase muy interesante que dicen los guineanos, que me llevé a España. Dice, cuando alguien le habla de Dios y le dice a un guineano si cree en Dios, la respuesta es, ¿acaso soy yo un perro para no creer en Dios? Esa es una frase típica de Guinea. ¿Acaso soy un perro para no creer en Dios? Solamente un animal no puede creer en Dios. O sea, eso es una respuesta típica en Guinea.
Pero en cambio yo llegué a Europa de nuevo a casa, a Barcelona, y la mayor parte de la gente felizmente no cree en Dios. Digo felizmente, evidentemente, con comillas, ¿no? Alegremente o gozosamente creen que están bien, felices, sin creer en Dios. Viven en un país de comodidades, viven en un país, vivimos en un país moderno, con un ranking de confort elevado, y a veces uno eso piensa si hay grietas, si hay lugares para que Dios pueda entrar ahí, en tanta autosuficiencia, en tanto nivel de confort o en tanto nivel de vanidad de vanidades, ¿no? Y es verdad, la grieta es escasa, es pequeña, y por eso mucha gente piensa que no tengo necesidad de Dios, no lo busco porque no lo necesito. Solamente le buscan, como decimos en España, solamente llamamos a Santa Bárbara cuando truena. Y aplicado a Dios quiere decir que solamente buscamos a Dios cuando estoy en angustia, cuando estoy en sufrimiento, cuando la muerte está cerca de mí, cuando la angustia me rodea. Entonces, en esos momentos hay gente que dice, bueno, si Dios existe, que se revele a mí. Estamos en ese contexto, es un contexto complejo, un contexto difícil. A veces pensamos que es más fácil predicar el Evangelio en Guinea que en España, o al menos en Barcelona. Y a veces las circunstancias nos lo confirman, ¿no? También vemos conversiones, por supuesto, ¿eh? También vemos personas que aceptan a Cristo, pero parece más complejo aquí. Claro, mientras todo funciona bien, mientras hay electricidad y no se corta, agua y comodidad, y transporte, y el auto, y la playa, y Barceloneta para ir a comer un poquito de alguna paella, y ahí no quiero entrar en ese tema. Todo va bien, ¿para qué necesito a Dios? Sí. ¿Vos crees que esta pandemia ha sacudido esta seguridad, este fanatismo materialista que nos rodeaba a todos nosotros? ¿Crees que puede ser un momento en donde las personas empiecen a decir, bueno, me parece que voy a tener que recurrir a algo superior a mí porque no sé cómo voy a seguir viviendo, no sé cómo va a ser el mundo cuando todo esto pase? ¿Crees que es una oportunidad que se abre para predicar el Evangelio? Sin lugar a dudas, es una pandemia que a mí me hubiera gustado que fuera más contundente en el plano espiritual. No quiero que haya más muertos en absoluto, pero que me hubiera gustado ver más reacciones en la línea de lo que preguntas, pero aunque no haya sido todo lo que hubiéramos deseado, sin duda está produciendo cambios, sin duda. Los estamos viendo. Hay muchísimas personas que están viviendo las circunstancias de tragedia. En España, día de hoy, estamos contando 27.000 muertos. Aún no hemos terminado de contarlos, es decir, aún sigue muriendo muchísima menos gente, pero siguen muriendo personas y hay miles y miles de afectados y de infectados, con lo cual no hemos terminado. Estamos mejorando, sin duda, pero no hemos terminado. Y eso ha producido muchísimas angustias, muchísimas situaciones de desequilibrio en muchas familias, lógicamente de dolor, de duelo, de lágrimas. En mi propia familia tengo dos pérdidas. En este mes he perdido a mi suegro y a mi tío. Ambos eran creyentes y los familiares estamos en el duelo, pero por supuesto sabemos dónde están y en manos de quién están, y nos ayuda a descansar muchísimo esa esperanza. Pero 27.000 personas han muerto en España probablemente sin fe, o al menos la mayoría de ellos. Muchísima oportunidad, sin duda. Muchísima oportunidad para las iglesias, para los pastores, para los evangelistas, para hablar a la gente ahora en estos momentos de angustia, de desazón, de abandono, de tristeza profunda para muchos de ellos, que evidentemente hay un mensaje de esperanza y un mensaje de salvación que tienen que oír. Sí, es cierto, en estos momentos hay más gente escuchando. Tenemos experiencias bonitas que estamos viviendo en nuestras iglesias en general en España, y vemos respuesta de personas que buscan a Dios. Sí, sin duda. Y hay que aprovecharlo. Es una oportunidad que no podemos dejar pasar. No sé si la situación económica también va a hacer una segunda pandemia, así se lee aquí en algunos diarios. Cuando pase esta pandemia sanitaria, va a venir algo que, bueno, estamos postergando, y es el hecho de que muchas personas han perdido su fuente de trabajo, sus
la posibilidad de ingresos, que vivían al día con lo que hacían, y no solamente obreros no calificados. Yo conozco gente profesional que perdió sus ingresos porque lo que estaba haciendo como profesional no lo está pudiendo hacer en la cuarentena. Eso también va a producir una situación de dolor, de sufrimiento. ¿Y vos crees que esto puede también ayudar a que las personas busquen a Dios? Sí, sin duda. Eso forma parte del paquete de desastres que estamos viviendo ahora. Hay 27.000 fallecidos, pero hay docenas de miles de empresas que han cerrado. Y 1 millón de españoles han ido al paro. No sé si se llama así en Argentina. No, al paro. Aquí cuando decimos paro es cuando hacen huelga. Cuando el paro es... Decidimos no trabajar para protestar. No, el paro en España es cuando se quedan sin trabajo. Exactamente. Desocupado, eso es lo que hemos llamado. Correcto. Aquí. Pues tenemos 1 millón de personas, casi cercano al millón de desocupados, desde hace 2 meses. Es decir, 2 meses atrás trabajaban y ahora no trabajan. No es que estén de huelga, es que han perdido su trabajo o su empresa ha cerrado. Y seguirán cerrándose algunas más. Con lo cual, todos los que apuntan, los que hablan de economía, dicen que estamos viviendo o vamos a vivir una crisis seria, una crisis gruesa. No sabemos si de muchos años o no, pero de momento las perspectivas son bastante grises. Evidentemente, vuelvo a lo de antes, es un tiempo en que muchas personas ya lo están pasando mal y otros lo estarán pasando y se irán añadiendo. Tiempo de predicar el Evangelio, por supuestísimo. Tiempo de hablar de Jesús con más claridad que nunca. Y tiempo de traer palabras de esperanza, por supuesto, a los que han perdido familiares, a los que han perdido el trabajo, a los que han perdido esperanza de vida, a los que han perdido algo. De hecho, hemos puesto ministerios en marcha, en línea con esto. Hemos puesto un ministerio en nuestra iglesia y en nuestras iglesias que se llama Tengo Tiempo para Ti. Es un ministerio telefónico guiado por creyentes, por consejeros cristianos, para atender a las personas que quieran ser atendidas por teléfono para recibir palabras de ánimo, de consuelo y de consejería. Y hemos visto que eso ya está funcionando y nos está sonando el teléfono todos los días. O sea que estamos seguros de que, como apuntas, es el tiempo de aprovechar las circunstancias para hacer nuestra labor de testimonio, nuestra labor misionera en casa. Ahora, cuando empezaba el año, me imagino que vos, que sos un líder de la obra bautista allí en España, tenían una agenda, ¿no es cierto?, de reuniones, conferencias, encuentros, campamentos, vas a saber las cosas que nos pasó lo mismo a nosotros, ¿no? Y de golpe se terminó todo. Entonces la pregunta del millón que le hago a todos mis invitados, porque estoy buscando una respuesta, porque no la tengo. A veces hago preguntas que yo sé la respuesta, pero en este caso no sé, no sé, estoy muy ocupado en eso. Es cómo va a ser la iglesia cuando pase todo esto. ¿Tenés alguna idea? ¿Tenés algunos, aquí llamamos tips, pensamientos, cosas que puedan iluminarnos? El hecho de la pandemia, que evidentemente nos pilló a todos totalmente improvisados y sin estar preparados para ello, no solo los evangélicos, sino toda la población, ha supuesto un desafío y un reto a las iglesias y en este caso a nuestras congregaciones, yo creo que muy interesante. Yo lo recibo con agrado, yo le doy gracias a Dios. Nos ha obligado a colocar a nuestras iglesias sin más remedio. Todo se suprimió, las reuniones físicas, los encuentros, los cultos, las conferencias, las convenciones, todo se ha borrado del mapa. Ha obligado a que nuestra relación fraternal solamente pase por una pantalla, grande o pequeña, pero pase por pantallas. Esto nos ha obligado, evidentemente, a replantearnos y a reinventarnos totalmente, ¿no? La mayor parte de las iglesias que conozco lo han hecho muy bien y se están reinventando con habilidad para colocar su testimonio en la red, en Internet, con gracia, con habilidad, con dignidad, incluso en algunos lugares yo diría que con excelencia. Y no me ha parecido mal la experiencia si ha servido para esto. Lo cierto, como tú señalas, esto no va a durar siempre. Estamos ahora mismo en el proceso en teoría, desde mayo a junio estamos en proceso de desescalada. Y eso parece ser, si los médicos y nuestros expertos no se equivocan, quiere decir que estamos en proceso de salida.
Probablemente en junio o julio o en agosto las circunstancias tendrán que ir cambiando. Y probablemente hay iglesias ya incluso que tienen fecha para abrir sus cultos la próxima semana o las dos siguientes. ¿Qué va a pasar después? Probablemente no estaremos igual. Se hablan de muchas medidas de precaución, muchas medidas sanitarias, muchas medidas preventivas, mucha profilaxis antes del culto. No sabemos si eso va a ser ya para siempre. Algunos dicen que ya esta situación ha venido para quedarse. Otros piensan que solamente es una temporada y que volveremos a la normalidad. Nuestro gobierno ha acuñado una frase muy interesante que le llama la nueva normalidad. Sí. No sabemos exactamente cómo explicarla ni cómo definirla, pero el gobierno la repite y le habla de ella. Dice la nueva normalidad. Es una normalidad distinta y a la que tendremos que adaptarnos. ¿Cómo va a quedar esta situación? Finalmente no lo sabe nadie. Yo creo que ni el gobierno lo sabe. Y lo vamos descubriendo sobre la marcha. Dentro de unas semanas, como digo, los cultos de muchas iglesias se vuelven a reabrir durante este mes de junio. Seguramente ya en julio muchas o la mayoría. Por lo que me cuentan compañeros y pastores, me dicen que aunque vuelvan a la normalidad de la relación física y del contacto físico, de la fraternidad y del abrazo, muchas iglesias han descubierto que la exposición online les ha traído muchos beneficios, es verdad. Tengo muchas iglesias conocidas que ahora tienen el doble, el triple y el cuádruple de su audiencia dominical. Es decir, les está siguiendo mucha más gente ahora en Internet que les seguía antes en los cultos físicos, en los cultos presenciales. Y algunos pastores me dicen que no van a dejar de lado para nada la línea, digamos, la línea digital, la línea online. Todo esto tiene sus contrapartidas. Yo estoy viendo que es como una especie de navaja de doble filo, una espada de doble filo. Si volvemos a nuestros cultos físicos y volvemos a la presencia física en el barrio, en la ciudad, bien, no veo problema en que mantengamos la línea digital abierta. Creo que hay que defender esa presencia digital constante. El problema y el riesgo que he visto en algunas iglesias es que se hayan acomodado o se hayan aburguesado en el culto desde el sofá. No sé si me explico así bien. Sí, claro. Sí. Desde el culto en mi comedor, en mi casa, en el living de mi casa. Y eso me preocupa porque me hace pensar en Hebreos, cuando habla de ese texto, el autor de Hebreos, que algunos tenían por costumbre el no ir ya a los cultos, ¿no? Como dice el texto de Hebreos. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, dice el autor. Me preocupa que esa circunstancia pueda entrar en los corazones de algunos creyentes o familias cristianas que se acomoden en lo digital y pierdan el privilegio, y así lo subrayo, el privilegio de la coinonía, de la comunión, del encuentro personal con el hermano y la hermana, del abrazo en Cristo. Y espero que eso no suceda, no quiero ser profeta en ningún momento de este tema, y espero que estas circunstancias hayan durado lo que duran, estos meses o este semestre extraño, insólito, inédito en nuestra historia, pero que nos permita volver cuanto antes a la normalidad de antes, del encuentro y del abrazo con el hermano. Espero que todos juntos, sin separaciones de 2 metros, como hasta ahora nos dice el gobierno que tenemos que tener. Eso es lo que sueño y deseo. Sí. Es interesante el texto que mencionaste, Daniel. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y muchas veces solamente mencionamos ese texto hasta allí. ¿Es cierto? Decimos, por favor, no puede dejar de venir. Pero dice el texto, sino que nos juntamos para amarnos y a exhortarnos los unos a los otros. Momento. Acá se está hablando de una relación entre la membresía diferente a esa, a ese estado en el que se estaba llegando, que el miembro era solamente un espectador, el miembro era solamente alguien que venía a presenciar un programa, no quiero decir show, pero algo que ya estaba armado, y que venía también a recibir la enseñanza y la exhortación de alguien que se lo hacía a todos. Yo soy pastor y predico y hago eso. El texto aquí, cuando dice no dejarnos de reunirnos como algunos tienen por costumbre, tiene un énfasis en la relación de los hermanos entre sí. Y esto es algo que quizá esta
pandemia nos ayude a recuperar el valor de la fraternidad, de la congregación, de los unos a los otros, de poder orar los unos por los otros y abandonar eso, óreme pastor, el de poder exhortarnos los unos a los otros y dejar de esperar que sea el pastor el que exhorte solamente, el de sostenernos los unos a los otros y no estar esperando que alguien sostenga a todo el público, a toda la membresía. Para mí, mira, esta cita que acabas de hacer me trae luz, aunque te parezca mentira, porque yo este texto lo he usado una y otra vez. ¿Por qué venimos a la iglesia? En una época decía esto, perdóname que te robe algún minuto. ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Porque está Dios? No, Dios está en todas partes. ¿Porque viene a escuchar el mensaje? Lo puede escuchar por internet. ¿Por qué viene a ofrendar? No, porque lo puede hacer por transferencia bancaria. ¿Por qué viene acá? Porque está su hermano. Está su hermano. Y eso es lo que tenemos que recuperar, el concepto de familia. Aunque vos no lo creas, me trajiste un poquito de luz allá al fondo del túnel. Gracias, Daniel. ¿No es cierto? ¿Coincidís conmigo? No, totalmente. La fraternidad, lo que los griegos llamaban la koinonía, no es una opción, es un privilegio que Dios nos da, es un lujo. La iglesia que tú pastoreas, la puerta abierta, debe saber todo el mundo en tu iglesia que no es opcional ir al culto. Que ir al culto es un privilegio que no podemos perdernos ningún domingo. Pero no porque me obligue nadie o porque esté en una religión determinada. No, no, en absoluto. Yo debo desear, anhelar ir a la iglesia para abrazar al hermano o incluso, como tú bien has apuntado, para escucharle. Porque tiene cosas que decirme y a lo mejor tiene que corregirme o tiene que animarme en mi semana difícil. O lo que sea, lo que tenga que decirme que venga de parte del Señor. Sin duda, una de las cosas principales por las que vamos a la iglesia, entre otras más, por supuesto, está la fraternidad. Y esta pandemia la está poniendo ahora en una situación de jaque. No digo de jaque mate, ni mucho menos, pero sí de jaque. Y tenemos que saber responder a ella en España y en Argentina. Tenemos que saber responder a ella con firmeza, porque nuestros cultos existen porque primero es bíblico que nos reunamos, la Biblia lo enseña, la palabra lo enseña, y nos conviene muchísimo a nuestra vida espiritual. Daniel, el texto dice algo más. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué tema? Vos sabés que me he decidido a predicar los próximos tres domingos sobre la segunda venida de Cristo. Aquel día se acerca. ¿Vos crees? No sé cuál es tu acercamiento a la escatología, pero ¿no sentís que como que el reloj de Dios está llegando a la hora final? Yo predico en mi iglesia cuando he hablado de este tema, yo digo que yo no tengo ni la más remota idea de cuándo Jesús vendrá. De hecho, exacto, no lo podemos decir. Quien lo diga miente y engaña a la gente. Sí. Pero sin saber la fecha, yo no puedo saber ni el día, ni el mes, ni el año. Pero la higuera, dice Jesús, que tenemos que mirarla y mirar los frutos de la higuera. Y cuando está madura, nos advierte que llega la primavera o el verano. Es decir, las señales hablan por sí mismas. Yo creo, y esta es una opinión muy humilde, no la digo desde la cátedra de nada, pero yo creo que en mi opinión estamos en el principio del fin. No sé cuánto va a tardar ese final. Puede durar mucho y puede durar 2 semanas, no lo sé. Pero las circunstancias de lo que estamos viviendo en esta época, en estas últimas décadas de este siglo XX doloroso y XXI, que también ha empezado con dolores de parto, yo creo que nos debería hacer pensar a creyentes y a no creyentes que estamos viviendo un tiempo extraño. Una etapa de nuestra vida muy extraña, muy cargada de dolores, de circunstancias, y que como mínimo, incluso al ateo más ateo, debería hacerle pensar. Cuanto más a los cristianos, que sabemos que la realidad del retorno de Jesús está prometida y que esa realidad va a suceder. Ni sabemos cuándo con exactitud, pero sí sabemos que será real. Lo hacemos incluso cuando celebramos la Santa Cena. Cuando celebramos la Santa Cena estamos diciendo que celebramos este pan y este vino hasta que el Señor venga. La iglesia tiene que tener expectación por el segundo regreso de Jesús. Y eso debemos recordar a los pastores siempre.
Bueno, hice un programa con un español, pero de las Islas Canarias. Sí, Canarias, del Tenerife, ¿no? Muy, muy apasionado por el tema de la Segunda Venida, ¿no? Y hablamos de que era como un tema que se había dejado de predicar. Y más, yo me animé a decirle y a llamar a la atención a los pastores de que debemos predicar más sobre eso. Y entonces me fui a ver el archivo de los mensajes, porque todos los mensajes que predico están ahí en la puerta abierta, ¿no? A veces hasta me escucho yo a mí mismo, ¿no? Y entré a buscar, a ver, ¿cuándo fue la última vez? Y hace mucho. Y sentí vergüenza, ¿no? Sentí vergüenza porque le había dicho a los otros que hagan lo que yo no estaba haciendo. Así que me propuse, esto de pastor a pastor, no nos está escuchando a nadie ahora, Daniel. Me propuse predicar los próximos 3 domingos sobre la segunda venida de Cristo, porque creo que se acerca. Era un tema que yo no quería entrar porque he sido sorprendido y a veces mal. A ver, ¿cómo decir? Me he sentido con mucho disgusto al escuchar gente dando fechas y explicando detalles y que a mí no me cerraban. Pero por evitar ese dolor, a veces hemos dejado de anunciar una verdad central en nuestra fe, que es que el Señor Jesús viene. Maranata. Maranata. Y la iglesia termina, la Biblia termina, el Espíritu y la iglesia dicen, ven Señor Jesús, ven pronto. Daniel, ¿tu trabajo cuál es para cerrar el programa? Tenés una responsabilidad muy grande, ¿no es cierto?, entre las iglesias bautistas y ahí en Cataluña. Ahora hace casi 3 años la Convención Bautista en España, la Unión Evangélica Bautista de España, me invitó a. Me nombró su secretario general. Soy el actual secretario general de la convención, con lo cual tengo una responsabilidad importante de trabajo, muchos viajes. Bueno, ahora no viajo nada desde la pandemia. Ahora mis viajes todos son virtuales y digitales, como este contigo en Argentina. Pero antes sí, físicamente me tocaba viajar bastante, visitar iglesias. Tenemos 180 iglesias en la Convención Bautista en España. Y por lo tanto, parte de mi trabajo era de bastante movilidad. Muchas reuniones, muchas decisiones, evidentemente, puedes imaginar. En eso estoy, en eso sigo y mientras el Señor me dé fuerzas, en eso estaré. Es un trabajo muy agradecido, de muchas bendiciones, con muchos desafíos también. Pero yo estoy muy feliz en esta labor e intento aportar todo lo que puedo, los talentos que Dios me haya dado, los estoy poniendo al servicio de la obra del Señor en este formato de la convención. Ya no estoy pastoreando una iglesia, es incompatible una agenda con la otra. Y después de 17 años tuve que dejar el ministerio pastoral en mi amada iglesia, donde yo era niño, donde yo había crecido y acabé siendo pastor. Así que ya no estoy en la labor pastoral local de una iglesia, pero atiendo o colaboro en 180 iglesias, con lo cual estoy bastante entretenido. Pero también tenés un trabajo con otras iglesias de otras denominaciones allí en Cataluña, ¿no es cierto? Sí, colaboro con un grupo de pastores y de líderes con los que tenemos una gran bendición de trabajar juntos. Hemos creado hace unos 8 años una plataforma que nos reunimos para enfocar e ilusionar nuestras iglesias hacia la obra misionera. Hemos creado una conferencia, esa conferencia misionera de Cataluña, que es interdenominacional. Estamos pastores bautistas, pero también de todas las denominaciones, de todos los colores, de todas las familias evangélicas. Estoy muy contento de trabajar también ahí, ahora como coordinador de esta plataforma. Y estamos trabajando, como digo, desde hace 7, 8 años, intentando introducir, dinamizar al máximo la pasión y la ilusión por las misiones, tanto para nuestro país, es decir, tanto para Judea, como Jerusalén, Judea y Samaria, como incluso hasta lo último de la tierra. En eso estamos también. Háblame de tu hija o de tus hijas. Una es misionera, mencionaste rápidamente. Sí, mi hija mayor, la primera que fue a Guinea, la que casi nació allí, ahora es misionera en el mismo lugar, en Guinea Ecuatorial. Volvió a casa. Ella cree que ha vuelto a casa. Y sí, así habla ella.
y es misionera ahora trabajando con los grupos bíblicos universitarios, empezando esa labor que no existe en Guinea, que es totalmente inexistente, que está trabajando ella con ello, impulsando esa labor en la Universidad de Guinea Ecuatorial, y es súper feliz y contenta en esa labor, está ahí ministrando y sirviendo a los estudiantes creyentes y animándoles a trabajar juntos para evangelizar la universidad. Qué bárbaro, qué cosa, ¿no? Uno piensa, ¿está loco este tipo? Voy a hablar tipo porteño, no sé si se entiende. ¿Está loco este tipo irse al África con una nena de 8 meses, pero no tiene cabeza? ¿A quién nos manda hacer semejante locura? ¿Cómo va a sufrir esa chica? Bueno, sufrió tanto que ahora se volvió. Sí. Cosa, sí. ¿No? Las cosas de la obra del Señor. Bueno, Daniel, un gusto haberte conocido y haber podido charlar con vos este rato. Nos has dejado muchas, muchas enseñanzas, muchas cosas para seguir pensando. Tu experiencia en Guinea Ecuatorial, tu experiencia ahora al volver y al tener este trabajo tan importante, un saludo a todos los hermanos allí, a todas las iglesias de parte de los cristianos aquí en Argentina. Muchas, muchas gracias, Daniel, por este tiempo. Muchas gracias a ti, un fuerte abrazo a tu iglesia y por extensión a toda la obra evangélica en Argentina, que aún no he visitado nunca, pero tengo mucho deseo de algún día poder visitar tu tierra, que todo el mundo me habla de que es un país maravilloso. Bueno, ¿qué te digo? Tiene muchas cosas lindas. No todas, no todas. Pero sí tenemos algo, sí tenemos algo. El futuro presidente de la Convención Bautista Mundial es un amigo mío y es de la Argentina, Tomás Macri. Tomás. Vas a seguro trabajar mucho con él. Sí, sí, está invitado a nuestra convención para este año. Ojalá pueda ir. Gracias, gracias, Daniel. Bueno, espero que le haya gustado el programa. A mí me encantó poder dialogar. Y sabe que cuando sacó ese texto de Hebreos se me prendió la luz, aunque usted no lo crea. Mire que he hablado, predicado sobre ese texto. Y digo, este es el texto que me empieza a dar luz de cómo va a ser la iglesia después de la pandemia. Después le cuento más. Voy a seguir hablando sobre este tema porque estoy ocupado en ir previendo lo que va a suceder. Que tenga una buena noche. Que Dios lo bendiga. Hasta mañana.